Saludamos a la audiencia de Prensa Libre Casanare.com. A esta hora, unidades de la SIJÍN, de la Policía Nacional, realizan el levantamiento de un cuerpo de una persona que fue encontrada sin vida en inmediaciones de la carrera 17, de la transversal 17 con calle 29 en la ciudad de Yopal. Al parecer, esta persona habría sido asesinada con un arma blanca, según el reporte que han entregado preliminarmente algunos vecinos de este sector. La zona ha sido acordonada, aislada por la Policía Nacional, mientras se adelantan las labores de inspección judicial de este cuerpo, que, como repetimos, fue hallado en la madrugada de hoy acá en este sector de la ciudad de Yopal. Las unidades de la SIJÍN, de la Policía Nacional, son las encargadas de realizar la inspección judicial del cuerpo encontrado esta madrugada en este sector de la ciudad de Yopal. Una persona que al parecer habría sido asesinada con un arma blanca. Disculpen, ¿dónde está el cuerpo? ¿El cuerpo de la persona dónde está? ¿Cuál carro es? ¿Cuál carro? Ah, ya lo hicieron el levantamiento. ¿Y dónde estaba? ¿Que tenía una puñalada? ¿Alguno me puede dar declaraciones sin mostrar la cara, por favor? Ya, según nos indican algunos vecinos, se ha hecho el levantamiento del cuerpo y ya pues procede la SIJÍN de la Policía Nacional a llevar el cuerpo hacia la sede de medicina legal. Esta persona estaba, yacía sobre esta calle, acá sobre esta intersección, en la calle 29 con carrera 17. Ya se hizo el levantamiento del cuerpo y ahora la Policía Nacional, la SIJÍN, llevará a trasladar el cuerpo a medicina legal para establecer el informe legal que en estos casos realiza medicina legal. Los técnicos de la SIJÍN, de la Policía Nacional, ya han hecho todo el procedimiento de levantamiento de este cuerpo. Estaremos pendientes de establecer la identidad e igualmente los móviles del asesinato de esta persona que amaneció tirada sobre el pavimento en este sector de Yopal, carrera 17 con calle 29, al parecer habría sido asesinado con arma cortopunzante.